Pienses que voy a decirle a Nacho lo que a ti te parezca. Bastante hago con no decir lo que ya sé. ¡Suelta! ¡Está mirando, nada! ¿Qué tú te has creído? La que no sabe lo que tú te has creído soy yo, Verena. Oye, ¿no te pienses que yo soy la niñita aquella que se asustaba nada más con verte caminar? A mí hace mucho rato que tú no me asustas. Y no cuentes conmigo para que le diga a Nacho nada de eso que me estás diciendo. ¡Suelta, desagradecida! ¡Semilla! ¡Que sabe Dios qué bien tu trajo tu viejo! Habrá que ver quién es más mala semilla de las dos. ¡Párate ahí, la lata! ¡Quítate, Verena! Estúpida. Usted me ha hecho ver claro muchas cosas, Justa. Don Lucio logró lo que quería. Alejarme. Salirse con la suya. Ponerme el pie encima como ha hecho con tantos otros infelices que se le opusieron. Y la mejor forma que tiene para lograrlo es que haga eso que estás deseando hacer. En la cárcel, Nacho, no vas a poder salvar tu finca. Y te habrá sacado de su camino. Y no te quepa la menor duda de que por muy chiquito que sea lo que tú hagas, te lo va a hacer pagar en prisión, como si fuera grande. Tengo que darle la razón. Justa Quijano, como dice Silvestre. Pero puede vivir convencida que no me voy a quedar así, con los brazos cruzados. No. ¿Qué es lo que se trae, Verena, Lala? Estoy más cansada que todo el mundo se crea que me puede estar empujando para donde le conviene. Tú no te estés dejando sopapear por Verena. Si te fastidia mucho, le suenas un pescozón. Sí, bien que sí. Qué buena falta que le está haciendo que alguien la ponga en su lugar. Y yo creo que esa vas a hacer tú. Me alegra verte. No te me acerques, Julio. Estuve hablando con don Luis. Ahora no, en otro momento. Vete, anda. Vete ahora. Verena, yo... Que te vayas, Julio, por favor. Vete. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Está más tranquilo. Pero sube, que quiere hablarte. Hice todo lo que podía hacer. Thank you.
Por poco gasto el trillo de tanto asomarme a ver si venías. No me demoré tanto. Ahí está Amanda. ¿Coñico? No. Sola. ¿Y los niños? Con doña Amalia. Demasiados días de tranquilidad. Yo no quise preguntarle, pero se ve muy disgustada. No me puedes hacer esto, Nacho. Por favor, razona. No me pidas más de lo que un hombre puede resistir. No sé cuántos hombres serían capaces de soportar lo que tu padre me ha hecho a mí. No puedes culparlo. ¿No ves cómo está? Dime, Nacho. ¿No te das cuenta que está enfermo, clavado en esa silla? ¿Cómo se iba a ocupar de dos fincas? Él cree que puede. Y antes podía con eso y mucho más. Pero ahora es distinto, Nacho. Mi padre está acabado. Es posible, pero ni eso quiero discutir. Ni siquiera te voy a pedir que vengas conmigo. Pero yo soy tu mujer. Parece que eres tú quien olvida, Verena. Mi padre es lo que más quiero en el mundo. Y no puedes enfrentarme a él. A lo que desees. En cuanto recoja algunas cosas, me voy para Media Luna. Vaya, aquí los tienes. Desde mañana mismo te quiero todo el tiempo con uniforme. Este es para cuando vengan las visitas importantes. Y este es para el diario. ¿Entendiste? Porque tú eres medio bruta. Entonces, ve a hacer lo que estabas haciendo. ¿Y esa muchacha qué lleva? Los uniformes que le compré. Desde mañana trabajará con uniforme. Clementina, Clementina. Primero quisiste una sirvienta. Ahora te gastas el dinero en uniformes. En este pueblo ninguna sirvienta usa uniforme. Porque ninguna trabaja en casa del alcalde. Pero es que yo no soy el alcalde todavía. Pero lo serás. Tú estás más segura que nadie. Si Lucio Contreras quiere que tú seas el alcalde, no hay a quien se le ocurra pensar lo contrario. Tú serás el alcalde. Tú sabes que Lucio tiene comprado hasta los otros candidatos. Sí, sí, grítalo. Grítalo bien alto para que todo el mundo te oiga. No se van a enterar de nada nuevo. Esa muchacha, ¿cómo se llama? Ay, todavía ni sé. Tiene un nombre rarísimo. ¿Qué hizo? Está en el medio de la cocina probándose unos vestidos. Uniformes que le compró tu madre. Cuando vengan a visitarnos el gobernador y hasta senadores, me lo vas a agradecer. Mamá, ¿y tú te estás ocupando de esas boberías en vez de preocuparte por lo que me está pasando? ¿Qué le está pasando? Que Julio me dejó, papá. ¿Todavía no te has enterado que Julio me dejó? Si esa dichosa alcaldía te importa más que yo. Alicita, tienes razón. Algo tienes que hacer. Tienes que hablar con Lucio. Tengo que hacerlo, papá. Si mantuve a Nacho 2 años alejado de Media Luna, te prometo que si lo vuelvo a sacar no va a regresar nunca más. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Tú no dices que Media Luna está arruinada? Tengo que hacer lo que sea para desalentarlo.
Pero no voy a dejar a medias lo que te prometí. Nacho está endeudado, Verena. El abogado donde tiene la deuda estuvo aquí. No tiene dinero para comprar ganado de raza. Ni tiene monteros porque todos se fueron. Esa finca no la levanta nunca más. Yo sabré cuándo dejarlo. Pero ahora tengo que estar cerca de él, papá. Tenemos que saber qué piensa y de qué es capaz. Confío en ti porque me has demostrado que tienes la cabeza bien puesta. Y también porque eso me dará tiempo a que lleguen las elecciones. Si todo sale como lo tengo previsto, tendré el poder suficiente para sacar del juego definitivamente a Nacho Capitán. El principio será poner en la alcaldía a Porfirio. Ese es el hilo que necesito para desenredar el ovillo. Verena, dice Nacho que lo tiene todo listo. Dile que iré enseguida. Cambié el caballo para la sombra y le di agua. Buena corretea que le diste. Como corría mi rabia, corrían las patas de mi caballo. Qué bien me hicieron. Sácame a mí de eso, porque yo no tuve nada que ver con... Vuestra tenía razón. Tu hijo es... un nido de alacranes. Aquí solo puede salir destrucción y muerte. Cuando salga por esa portada, no quiero volver a saber nunca más de nadie, ni de nada de aquí. Yo no... ¡Tú igual que todos! ¡Nada! Si vives entre ellos, no puede ser mejor. Lo menos que podías haber hecho si te dice mi amiga era decírmelo. Por lo menos, justo me miró de frente y me lo contó todo. Pero tú, ¿eh? De nadie me ha dolido tanto esta traición como de ti. Yo, mira. Pero no pienses que me voy a quedar con los brazos cruzados. No. Le puedes estar diciendo el Julio Bravo ese. Y hasta el mismo Lucio Contreras. Que todo el ganado mío que hay en a tu viejo. Unas cuantas reses con hierro. Los voy a venir a sacar. Pues eso se lo vas a decir tú mismo, porque yo no soy recadera tuya ni de nadie. Eduardo lo controlaba bastante, pero desde que no le dio todo lo que pensaba de la herencia, Nico... Nunca pensé que mis hijos... Eduardo me había prometido sobrellevar la situación. Con Nico no se puede sobrellevar ninguna situación, don Antonio. No oye a nadie.
Por eso tuve que tomar esa decisión. Ahora es cuando más te necesita. Yo lo sé. Él es el que no lo sabe. ¿Y qué dijo Amalia? Horrorizada. Pero ella lo ha visto. Nico perderá todo lo que recibió. Él no sabe de esos negocios en los que se ha metido. Esa gente le llena la cabeza de proyectos, planes de urbanización que dicen que se harán. Pero es que el único dinero que sale es el de Nico. Y él se ufana de ser el principal accionista. Me llevó a ver los terrenos. Aquello es un desierto, don Antonio. ¿Quién va a querer vivir allí? Y cuando se lo dije, no me digas que se atrevió a levantarte la mano. Por eso te fuiste. Ay, menos mal que doña Rita no tuvo que pasar por esto. Pero Lala, acaba de explicarme qué pasó, muchacha, para que yo pueda entenderte. Yo te lo dije, mamá Justa, ya te lo dije. Es que yo no puedo creer que Nacho piense que tú... No me hables más nada de Nacho, que yo no quiero saber más nunca de él. Esto no se va a quedar así. Vete. Me falta por decirle que ahora mismo se rompe cualquier parentesco que pudo haber existido entre usted y yo. Y voy a venir a sacar las reses que hay con mi hierro en sus potreros. ¿Estás seguro de encontrarlas aquí? Ahora no me queda ninguna duda. Te lo ruego, por favor. Aún estás a tiempo, Verena. Refresca la cabeza, Nacho Capitán. Todavía podemos hacer negocio. Eso no merece ni respuesta. ¡Ranchero! Se va. Creyendo que yo... Pero aunque sea lo último que haga en mi vida. Tranquilícese, don Lucio. ¡Anselmo! Tranquilícese. ¡Anselmo! ¡Ayúdeme! Ay. ¿Cómo pretendes que vivamos en este desastre? ¿El que hicieron los tuyos? Por favor, Nacho, no vamos a empezar. Abre. Si por fuera está así, ¿cómo estará por dentro? Abre las ventanas. No podrás salvar media luna, Nacho. Vámonos, por favor. De aquí no vuelvo a salir ni muerto.
esto? Entrado a la casa, yo no sabía. Únicamente que sea justa. No, justa no fue. Me lo hubiera dicho. Silvestre. ¿Qué hay mano de mujer? ¿Qué tú vas a conseguir sentada ahí, Lala? Será llenarme de garrapatas. Eso estaría muy bien si tú vivieras en el potrero. Pero como vives dentro de la casa, lo mejor que haces es bajarte de ahí y entrar. Que ni sé el rato que llevas ahí sentada. Mira, mamá justa, déjame, anda. Estoy que si me pinchan, no echo sangre. Te me estás dejando de hablarme a mí de esa forma, Lala. Ah, sí, tú también, ¿eh? Ajá, ve tú también y maltrátame. A mí todo el mundo me hace y me dice todo lo que le venga en gana. ¿Pero qué es lo que tú te traes, Lala? ¿De qué tú estás hablando? Si yo lo único que quiero es que tú entres a la casa. Pero déjame aquí, total, si esta casa ni es mía ni me importa. Ay, no, mira, Lala, yo ahora no tengo tiempo de ponerme a discutir contigo. Acaba de entrar a la casa. Si no quieres que ahora mismo coja un cuja y te esté dando todos los cujazos que desde chiquitica te hacen falta y no te he dado. Mira que don Lucio no anda bien y tengo que entrar a atenderlo. ¿Y qué es lo que tiene don Lucio? Casi le dio un ataque cuando vio salir a Verena. ¿Pero cómo no me lo habías dicho? ¿Cómo te lo iba a decir? Si estás ahí clavada. ¡Ay, ya! No le estantes, mamá justa, que lo que hay que hacer es ir a buscar al doctor. Eso ya está hecho sin que tú tengas que decírmelo. ¿Te interesa saber por dónde anda tu presión? Si está como mi cabeza, debe estar a explotar. Usted tanto va a dar que un día no va a dar tiempo. Cállate la boca, bruja. Es lo que tú quieres, que explote como un psiquitrac. Pero no te voy a dar ese gusto. Si yo tuviera... Justa. Ay, mamá, justa, vieja. Yo creo que lo mejor es que salga de aquí. Sí, eso es lo mejor que hace. Y no vuelves a entrar si no te llamo, bruja. Tranquilízate de una buena vez, hombre. Si no fuera por lo ligera que anda justa, más de una vez hubieras pasado un susto. Si ella no estuviera pendiente de ti, si no anduviera cerca. De todas las sombras que he tenido en mi vida me he podido librar. Menos de esa bruja. Que la tengo más pegada a mí como si fuera mi propia... ¿Mujer? Pues gracias a eso estás vivo. No será tanto, Gerardo. Y mira a ver si también le vas con el cuento ahora. Que después se quiere hacer más importante que cualquiera. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es bien malo para que lo quieran a uno. Lo peor que le puede pasar a un hombre es tener que lidiar con tantas mujeres. Pues respétalas y considéralas un poco más. Después de todo, tú no has demostrado que puedes prescindir de ellas. Y para colmo, nacerme una hija. El mundo está hecho, está mal hecho. Pero bueno, Verena tiene más coraje que cualquier hombre. Voy a dar un recorrido a ver si encuentro a Silvestre. ¿Vas a traerlo otra vez para la finca? Si él quiere. Todo esto que hemos encontrado, la casa limpia y arreglada, café, la comida, todo eso es obra suya. Por lo menos él fue más inteligente que tú. Me traje aquí sin saber ni siquiera qué vamos a comer. Yo no te traje, Verena. Tú quisiste venir. No te molestes, Nacho, mi amor.
Estoy muy nerviosa. No puedo dejar de pensar en cómo me miraba papá. Él pensaba que viviríamos con él. Y es que no queremos... Que quede bien claro. De tu padre, no quiero ni volver a oír hablar en mi casa. No puedo impedirlo, ni lo pretendo que lo quieras. Pero en mi casa, que no se vuelva a mencionar, ¿eh? ¿Tu casa? ¿No es también la mía? Soy tu mujer. Eso, Verena. Primero tienes que creértelo. Con decirlo solamente no lo haces verdad. Ay, ya se durmió. Lo que no sé es lo que quiere que haga. El que Amanda haya dejado a Nico no quiere decir que no lo quiera. Es el padre de sus hijos. Ella piensa que tú puedes intentarlo de nuevo, lograr algo. ¿Te lo dijo? No, pero sé qué es lo que espera. ¿Crees que si pudiera hacerlo, no lo habría hecho? ¿Crees que quiero que mi hijo mayor sea un egoísta irrespetuoso, responsable? Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, me hubiera quedado en media luna con Nacho. Cualquier cosa hubiera sido mejor. No digas eso. Tú no tienes culpa de nada. Hubiera sido lo mismo. Desde niño, Nico era siempre igual. Hacía cualquier cosa por buscar la preferencia de Rita, la mía. Con Eduardo nunca hubo problemas. Le sería cualquier cosa que a Nico se le antojara. Son tan distintos. Si uno pudiera encontrar la felicidad de los hijos, ayudarlos. Justo supo desviar la rabia que sentía. La sangre no arregla las cosas. Con ellos siempre se pierde. Debí hacerte caso. Porque es que la cabeza de otro no sirve para uno escarmentar. Uno mismo es el que tiene que darse los tratazos. Lo que sí no va a lograr don Lucio es vencerme. En cuanto consiga unos cuantos hombres, vuelvo a levantar media luna. No, pero si los hombres estaban esperando a que tú llegaras para caer por aquí. Lino, Cristelo y Jacinto, ni se diga. Y Lungo. Se pasa el tiempo dando vueltas averiguando si ya tú llegaste. Luego te voy a enseñar todo lo que hizo. No sé si merezco tanta fidelidad de ellos, viejo. Lo dejé en manos de don Lucio. A ellos no hay quien les quite la idea de la cabeza. De volver a levantar media luna en las mismas narices de Lucio Contreras y Julio Bravo. Esa idea no hay quien se la quite de la cabeza. Mañana mismo salgo a buscarlo. No, pero si no va a hacer falta, muchacho. Buenos días. Buenas. Creo que si llego un poco más tarde, no te encuentro. ¿Vas a trabajar? Los animales hay que cambiarlos temprano. Y ya estoy más demorada de la cuenta. ¿Me estás diciendo? Que no tengo tiempo para conversar. Todavía es un poco temprano para don Lucio, pero si quiere puede pasar y esperarlo. Yo no vine a ver a don Lucio. Pues si vino a ver a Nacho Capitán, está para su finca. Así que, con su permiso. Espérate. Después hablamos de Nacho. Ahora quiero hablar de ti. De mí... No hay nada que hablar. ¿No recibiste mi carta? Sí. ¿Y no tienes nada que decirme?
¿Qué quiere que le diga? Quiero que... tú me intereses. Oiga, yo no tengo tiempo que perder. Tengo muchas cosas que hacer y... Espérate. Vine a la casa pensando entrar con la excusa de Nacho Capitán. Bueno, ya le dije que estaba en su finca. Sí, ya sé. Quisiera que habláramos. Bueno, tú sabes, ya te dije. Mire. Tú me gustas y quisiera que... A mí me parece que usted tiene el camino equivocado, oiga. Y suélteme la mano. Que yo no soy nada suyo para que me tenga la mano aguantada. ¿Cómo siguió don Lucio? Justa. Justa, ¿estás sorda? ¿Estás entretenida? ¿Te pasa algo? Pensaba en Lala. Tomó un buche de café y salió como un trueno. ¿Será posible que esa muchacha... ¿Pasa algo con Lala? Si yo tuviera para dónde llevarme a Lala, mañana mismo la sacaba de aquí. ¿Tú te has vuelto loca, Justa? ¿Para dónde tú vas a ir con Lala? Dice que tú es que espera y encuentra. Ya estás aquí, Nacho Capitán. En cuanto Silvestre me avisó, no lo podía creer. El viejo viene ahorita a darte una vuelta. Nada, no hace falta. Ahorita caigo por allá. Quiero recorrer la finca y me hace camino. ¿Qué falta le hacía a tu tierra? Y a su gente. Más falta me hacen ustedes a mí. Aunque tal vez no lo crean. Por aquí se hablaba mucho de ti. Después te contaré cómo fueron las cosas. Mejor planeamos cómo van a ser las cosas de aquí para adelante. De lo pasado no vale la pena hablar. Tal vez tenga razón. Por allí está llegando Cristelo. ¿Y quién es ese que trae en la zanca? Ese es Lungo. ¿Y ese cómo se enteró? Ah, porque yo me encontré con el abuelo. El que yo quiero que se lo lleve el abuelo. Y le mandé el recado. ¿Todavía le sigue teniendo miedo a los muertos? ¡Ah! Respeto, respeto nada más. Nacho, no traspases esa portada desde que te fuiste. Gracias. ¿Tus hijos cómo están? Más o menos, Nacho. No me puedo quejar. Nunca va a ser como cuando tú estabas aquí. Pero entre Magdalena y yo, echamos a los muchachos para adelante, aunque nos partamos la espalda. Debe ser lindo eso, ¿verdad? Es lindo, Nacho, es lindo, pero cuesta. Siempre es bueno tener por quién luchar. Si fuera por eso, Cristelo. Tú no sabes, Nacho, todo lo que te queda por vivir todavía. Pero no te apures. Bueno... Bueno, ¿y por qué? Si ya que estamos todos aquí,
No, vemos a ver con qué contamos para ver lo que podemos hacer. Bueno, arriba. Justa, ¿qué pasó? En el despacho de don Lucio está don Porfirio. ¿Alicia vino con él? Está solo. Quiere hablar con don Lucio. Pero el doctor me dijo que no dejara que nadie lo molestara con nada. Por lo menos hoy debe estar lo más tranquilo posible. No le he avisado. Hiciste bien. ¿Qué quiere? Tú debes saberlo. Dile lo que te dijo el doctor. Ya se lo dije. Y me dijo que te iba a esperar. Tendrás que darle la cara más tarde o más temprano. Dile... No, Julio. Eso es un problema tuyo. Y más te vale resolverlo de una vez. ¿Usted dirá? Soy Eduardo Vega. Me han dicho que Nacho regresó. ¿Y usted es...? Soy el abogado que... Ah, sí, cómo no. Pase, por favor. Nacho está recorriendo la finca. Acabamos de llegar y... Yo soy Verena Contreras, la esposa de Nacho. Siéntese. Sí, he oído hablar de usted. Y también he conocido a su padre. Sí. Supe que... Bueno, es natural que él me contara que... Nacho tiene algunos problemas con su banco. ¿Mi banco? Ah, no, son problemas financieros que seguramente podremos resolver. ¿Muy grande la deuda que tiene? ¿A cuánto asciende? Preferiría hablar este asunto con Nacho. Si me indica dónde puedo encontrarlo. Mi esposo no tiene secretos conmigo, doctor. Si no estoy enterada de este asunto es obviamente porque no ha querido preocuparme. Pero seguramente usted sabe que yo soy muy rica. Que soy la única heredera de Ato Viejo. Y que mi padre es el hombre más rico de toda la provincia. Sí. Conozco la fortuna de su padre. Ya le dije que soy su única heredera. ¿Y usted no tiene una hermana? Lala es una recogida. Por Dios, ¿cómo se le ocurre? Lo decía porque estoy en condiciones, sin molestar a mi esposo, de cubrir cualquier deuda que tenga. Sin decirle nada, por supuesto. No quisiera herirlo. ¿Está grabada la propiedad de Medialuna por esa deuda? Por lo menos lo intenté, Carmen. Ahora comprendo que fue una tontería hacerme ilusiones. Puedes estar completamente segura que si Antonio pudiera hacer algo, aunque sea así, lo intentará. No quisiera divorciarme. Pero mi madre dice que es absurdo estar unida a un hombre que me maltrata, que no me respeta ni considera. Nico no siempre es así. A veces... Pero es que no se puede vivir con una persona que solo a veces nos trata bien. La vida entre dos tiene que ser pareja. De otra manera... No es posible. No funciona. Lo sé. Todavía si no tuviera hijos... Al contrario. Si algo valió la pena fueron tus hijos. ¿No es acaso lo único lindo que tienes que recordar de tu matrimonio? Entonces...
No quiero perder las esperanzas de que Ñico recapacite. Es tan triste tener que aceptar que nos hemos equivocado al elegir. Y tú no sabes cuánto me hubiera gustado que fueras mi nuera. ¿Pero cómo tú has podido decirle todas esas cosas a Lala, Nacho? Porque de nadie me dolió tanto esta traición como de ella, Silvestre. Cara, si tú tenías razón. A tu viejo no es más que un nido de alacranes. Si es verdad que le has dicho todas esas cosas, me imagino cómo la estará pasando la pobrecita. ¿Tú defendiendo a Lala? Ella es igual que todos por allá, Silvestre. ¡Peor! Por lo menos de los otros yo esperaba esto, pero de ella. Yo creía en ella, Silvestre. ¡Qué bruto tú me has salido, carajo! ¡Bruto y ciego! ¿Pero por qué tú me dices eso? ¿Tú te crees que esa casa tan bonita que te has encontrado, limpia, sin telaraña, con comida, es porque cayó un milagro del cielo? Carajo, perdóname, viejo. Es verdad, no te di las gracias. Es que con tantas cosas en la cabeza, si no llega a ser por ti, ¿qué? ¿Te pones habitable esa casa? Por mí, ni por mí. ¿Crees que soy yo el que tengo el mérito de que te hayas encontrado la casa así? ¿De que hayas podido meter a Verena en una casa más limpia todavía que cuando te fuiste? Pero si no fuiste tú, ¿quién fue entonces? Lala. La niña Lala. Ella misma fue. Ella fue la que me avisó cuando tú venías. Después me buscó y cagó el agua. Y lo arregló todo. Ella lo hizo todo, porque tú sabes que yo en esas cosas de linduras y de arreglo no entiendo. Pero eso no es todo. Si te encontraste algún animalito aquí en la finca fue porque ella salió por ahí, lo buscó y lo trajo. Con todo lo que hemos hablado, me parece que me basta, Julio. De momento, no te voy a exigir nada. Pero tengo en cuenta que Lucio vuelve a estar mal de salud. Como para no estar mal, con todo lo que está pasando por culpa de Nacho Capitán. Si tú comprendes todo lo que siente Lucio al ver a su hija sufriendo con su matrimonio, me imagino que comprendes también lo que estamos pasando nosotros con nuestra hija, viéndola llorar día y noche. Y no la criamos para verla sufrir. Y no te lo vamos a consentir, Julio. Alicia no quiere entender que tengo obligaciones con mi tío. Soy su mano derecha. El único en quien confía. Lo único que tiene. Porque Verena, además de ser mujer, ya usted vio el matrimonio que hizo. Pero a tu mujer también la tienes que atender. Más si es mi hija. Naturalmente. No faltaba más. Tal vez Lucio te necesita más que yo. Pero sí puedes estar seguro que conmigo vas a tener tanto como con él. Eres mi yerno. Mi hija es lo más importante que tengo. Ahora seré alcalde. Y después, ¿quién sabe? Hasta donde suba yo, sube mi mujer, mi hija y su marido.